Un día como este nace una mujer que destacó mucho en el cine nacional. Carmen Montejo nace en 1925, un día como hoy. Su nombre era María Teresa Sánchez González. E incluso le decían la muñeca Sánchez, en principio. ¿Cuál es su pregunta? Actriz, escritora, directora teatral, cubana, naturalizada mexicana. En la época de oro del cine mexicano le tocó el teatro y el cine nacional. Había nacido en Pinar del Río, Cuba. No era muy bonita y sin embargo tenía un rostro diferente al de todas las demás actrices en su momento y tampoco tenía un cuerpazo así, pero como actriz dramática. Era muy bueno. Sus integrantes son de la Hizo mucho teatro y televisión sobre todo, hizo toda, prácticamente desde el principio de la televisión. A mí sí me parecía muy bonita, sobre todo en esa película donde la rescata Pedro Infante, que además es una de mis películas favoritas. Realmente te quieres quedar con ella. ¿Cuál es su nombre? La ves como una mujer que no solo necesita protección, sino además dices, está muy bonita. En donde también yo la veo muy bella es en La Palma de Tu Mano. Sí, También ahí luce delgadita, una muchísimo. figura preciosa. Sí, una figura sin llegar a las exuberancias ni nada de eso. Una silueta muy bien definida. Y a mí se me hizo siempre, ya mayor incluso, un rostro muy armónico. Sí, a mí se me hace que era belleza, pero del futuro, porque en aquel entonces estilaba otro tipo de belleza. Y es de las actrices que vivieron toda su carrera conforme a su etapa de vida, muy lucidora a pesar de la edad, siempre muy dueña del escenario, hasta sus últimas participaciones en televisión y en teatro. ¿Cómo se llamaba? Carmen Montejo. ¿Y te acuerdas por qué se apellida Montejo? Porque ella llega a Mérida, a trabajar a Mérida, y cuando le piden que cambie el nombre, ella decide tomar el El apellido nombre Montejo. de la calle donde estaba. Llega a un hotel en Mérida que está en el Paseo Montejo y ahí se define en el futuro su nombre completo. Sí. Un día como hoy nace. Un famoso presidente mexicano que creo que es el último del que tenemos recuerdos gratos. En 1910, un día como hoy, Adolfo López Mateos en Atizapán de Zaragoza, hace 104 años, abogado y político mexicano que se desempeñó como el 58º presidente de los Estados Unidos mexicanos, ejerciendo como tal durante el sexenio entre 58 y 64. Su sucesor fue Gustavo Díaz Ordaz. Sí, dejó unas obras colosales, entre ellas el Museo de Antropología, Historia y muchas otras. Era un hombre que mantuvo la inflación controlada y el valor del peso a conveniencia de sueldos que surtían con amplitud la canasta básica que llaman. Así es. Ya de ahí en adelante se echó a perder Empezó a fallar. la presidencia de la República y todos nos dejaron con un amargo sabor de boca. La verdad, sí. Adolfo López Mateos promueve mucho la vivienda en el Distrito Federal, con viviendas todavía, con casas y departamentos todavía habitables. Ah, pues la unidad No como Tlatelolco es Tlatelolco, Villa Cuapa, Alianza Revolucionaria, la otra de Copilco. Todas esas fueron unidades que se entregan durante el gobierno de López Mateos y que son, sobre todo la de Copilco, unos departamentos de dos pisos. muy decorosos. Sí. Oye,
imagínate un buen departamento con. ¿Es en el Altillo? Sí. Sí, todos esos edificios, algunos fueron otorgados por Infonavit o su equivalente. No sé si ya existía el Infonavit entonces. Pero a través del banco. FOBI era. Del banco, del de la torre, Héctor. Banobras. De Banobras. Ellos entregaban porque Tlatelolco fue entregado por Banobras, uh-huh. No pertenecía. Sí, y ahí se estableció Banobras, en sí, el edificio triangular. Y muchos de estos departamentos de Copilco se les dieron a profesores de la UNAM. Otros no. Yo creo que ese es el prototipo de departamento que cualquier ciudadano en México tendría derecho de disfrutar. Las casas. Ahí empezaron un tipo de casas que estaban pegadas a un edificio, pero la parte de abajo, lo que sería la planta baja, casas de tres recámaras, patio atrás, cochera al frente, que no tenían una extensión en terreno muy grande, pero tenían tres pisos, la planta baja y dos pisos más. Zacatenco, la unidad Zacatenco, la inauguró. Sí. ¿Cuándo llegará otro López Mateos? Pues no sé. O a lo mejor ya lo tenemos. Habrá que tener paciencia y fe. Mucha fe. No, porque él llegó joven, creo. Se murió a los 49 años. Oye, pues enséñame uno de 40 que tenga la historial limpia y que tenga su récord. Ay, Maneli, qué poca fe tienes en la. Él escogió también a quien seguía. Sí.